Barranquilleros, buenos días. Reciban un cordial saludo. Hoy me acompañan el comandante de la policía, Brigadier General Ricardo Alarcón, y la gerente de gestión catastral, Diana Mantilla, quien también coordina la estrategia Más 60. Seguimos en esta lucha constante por derrotar al virus día a día. Estamos revisando las cifras y estudiando sin prisa las medidas que, en virtud de los comportamientos y tendencias, son las más aconsejables para la ciudad. Lo hacemos de la mano de nuestro equipo de gobierno, del grupo de expertos que nos ha acompañado y, por supuesto, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Lo que ellos y nosotros convenimos es que la etapa más difícil de esta primera ola de contagio está pasando ya, pero no vamos a bajar la guardia. Revisemos algunas de las cifras. Aquí podemos ver la evolución del número de recuperados. Cuando los recuperados crecen a una rata o una tasa más alta que el de casos activos o nuevos casos, significa que vamos cediendo en la velocidad de contagios y que nuestros recuperados, quienes hoy superan más del 60%, hoy componen la gran mayoría de personas que han sido contagiadas y en este momento ya no son foco de contagio. Esta, la cual nos muestra la tendencia de contagios según la fecha de inicio de síntomas, denota una clara tendencia a la baja, aun cuando somos conservadores y no incluimos las estadísticas de los últimos días, ya que estas no han sido debidamente pobladas por los reportes del INS. Esto también nos demuestra que los contagios vienen en descenso. Esta es la tasa de contagio, la cual, al principio, cuando llegó el virus a Colombia, tenía una estimación entre el casi 2 y 3, del 3% o 3 puntos. Hoy está llegando a menos del 1, lo cual se sigue manteniendo en una tasa que va en franca disminución. Esto significa que quien se contagia en promedio, contagia a menos de una persona. Siempre y cuando podamos mantener ese RT o tasa de contagio en 1 o menor de 1, estaremos disminuyendo el número de contagios que se da día a día en nuestra ciudad. Esta es muy importante y es nuestra capacidad hospitalaria. Barranquilla hizo una gran tarea de subir su capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos y sus unidades de camas hospitalarias. Es por eso que somos hoy la ciudad con más capacidad instalada por número de habitantes de toda Colombia en materia de unidades de cuidados intensivos. Pero cuando estuvimos en el pico de la pandemia, llegamos a tener más del 90 o 95% en algunos días de capacidad copada. Hoy tenemos una disponibilidad del 42% de nuestras unidades de cuidados intensivos. Y lo tenemos, esa disponibilidad, dispersada en diversos hospitales públicos y privados. Así que se mantiene la tendencia al descenso y hoy solo el 58% de nuestras unidades de cuidados intensivos están en ocupación. Esta es quizás la gráfica que más veíamos durante el pico y a la cual más monitoreamos en este momento. Y es el exceso de mortalidad, incluyendo los fallecidos por COVID. Esto nos demuestra a tiempo real, hora a hora, qué está pasando con la mortalidad en Barranquilla. Y sin dilación o sesgo, nos ayuda a tomar decisiones para entender cómo se va moviendo. La barra azul que ven abajo es el promedio de mortalidad durante los últimos años. Y la tendencia en negro es la que les demuestra a ustedes cómo vimos el pico empezando en mayo. A mediados de junio fue su punto más duro y cómo hemos ido a empezar a bajar y nos vamos acercando ya a la mortalidad promedio que ha existido en Barranquilla por causas naturales. Y ahora quisiera darle la palabra al general Alarcón para que nos contara cómo han funcionado los cercos en los diferentes puntos de Barranquilla. Gracias, señor alcalde. Barranquilleros, un feliz día. Entre el 4 de julio y el 21 de julio se cumplió con el aislamiento más duro en la zona de mayor riesgo, que sigue y sigue siendo la zona suroriente de la ciudad.
Allí arropamos a los más de 248 mil habitantes que habitan en 8 kilómetros cuadrados y de esta manera fue como se concibió el cerco sanitario. Gracias al apoyo de la comunidad, gracias al trabajo de militares, policías, de todas las instituciones que hacen parte de la alcaldía, logramos traducir unas cifras negativas en cifras positivas. Logramos reducir en un 21% la cifra de contagios y aumentar en un 78% la cifra de personas recuperadas. Gracias, general. Como usted lo dice, nos lo propusimos y lo logramos. Pero barranquilleros, no es momento de hacer fiesta. Otra vez, lo peor de esta primera ola está pasando, pero estamos combatiendo a un virus misterioso, sobre el que hay muchas preguntas que la ciencia apenas está resolviendo. Por lo demás, mientras las cifras de Barranquilla descienden, las de otras ciudades, incluso del Caribe colombiano, aumentan. Debemos mantenernos en alerta permanente. Tengan la certeza de que no daremos tregua, porque no puede haberla cuando se trata de salvar la vida de los barranquilleros. Quiero presentarles a Diana Mantilla, gerente de gestión catastral, para que nos explique a propósito cómo va la estrategia Más 60. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenos días para todos. Como usted lo ha mencionado en distintas ocasiones, la estrategia Más 60 surge por la afectación que el COVID-19 estaba generando en nuestros adultos mayores y que tenían algún tipo de enfermedad preexistente. Hoy, la administración de la mano de las EPS, logramos priorizar la atención a estas personas, logrando estabilizarlos, controlarlos y hacerle un seguimiento y monitoreo permanente. Dentro de esta ruta, hemos logrado contactar más de 70 mil personas y 3 mil personas de ellas ya se encuentran enrutadas, recibiendo teleconsulta, monitoreo, kit de monitoreos especializados para este tipo de seguimientos y adicionalmente contando con las pruebas necesarias que permitan conocer su estado en tiempo real. Gracias a esta estrategia, alcalde, estamos logrando salvar vidas de nuestros adultos mayores. Así es, Diana, y muchas gracias porque ese esfuerzo nos ha permitido llegar a las personas que más fácil se afectan por este virus, que son los adultos mayores, quienes, aunque eran una menor parte de los contagiados, estaban poniendo la mayoría de nuestros fallecidos. Hoy, con esta estrategia, estamos yendo a buscarlo a sus casas y asegurándonos que estén sanos y salvos. Con base en las cifras que veíamos y reportes como el que nos hace el general y Diana, hemos decidido empezar a recuperar poco a poco, de manera gradual, segura y responsable, la vida económica de la ciudad. Por ahora, hasta el 9 de agosto, mantendremos el aislamiento preventivo obligatorio. La ley seca los fines de semana seguirá rigiendo, lo mismo que el pico y cédula de 2 dígitos diarios. Y tal como lo habíamos anunciado el 21 de julio pasado, empezamos el proceso de reapertura del comercio, en el que hemos sido muy celosos y estrictos. Durante esta semana estuvimos solicitando, verificando y aprobando protocolos y compromisos de aforo, de manera que a partir del día 27 de julio volverá paulatinamente la atención al público en centros comerciales y establecimientos de comercio especializado. Quiero invitar al secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, para que precise cómo será esa reapertura. Así es, alcalde. Y es precisamente con base en ese panorama de indicadores positivos que nos presentaron que hemos definido el proceso de reapertura gradual, segura y responsable del comercio especializado en Barranquilla a partir de este lunes 27 de julio. Se realizará de manera escalonada y por localidades. Se trata de una dinámica concertada con el Ministerio de Salud que desde la semana pasada está acompañando las medidas que nos permitirán seguir avanzando hacia la reactivación económica de nuestra ciudad. Queremos mostrarles este mapa donde podemos apreciar los establecimientos autorizados a la fecha del 24 de julio. Este mapa muestra la ubicación de esos establecimientos que hemos ido revisando y aprobando sus protocolos de bioseguridad y que revalidamos su aplicación en sitio con visitas presenciales.
Teniendo en cuenta lo anterior, les presentamos el calendario para la apertura gradual que se dará de la siguiente manera. El lunes 27 de julio abrirá los comercios especializados de las localidades de Río Mar y Suroccidente. El jueves 30 de julio abrirán los comercios especializados en la localidad de Norte Centro Histórico. Y el lunes 3 de agosto abrirán los comercios especializados en las localidades Metropolitana y Suroriente. Queremos reiterar que los locales que empezarán a atender al público deben cumplir con los siguientes tres elementos. Deben tener implementadas todas las medidas de bioseguridad, incluyendo el control de aforo y el pico y cédula. Durante esta semana hemos hecho más de 1,000 visitas y llamadas de verificación y hemos hecho operativos de control y seguimiento para asegurarnos que eso sea así. Deben contar con la autorización de un protocolo de seguridad registrado debidamente en la plataforma de la alcaldía y deben tener activo el permiso en el sistema de verificación Truora. La invitación ahora es a no bajar la guardia, a demostrar un comportamiento ejemplar y a seguir trabajando en conjunto para continuar en la senda de progreso que la ciudad viene transitando desde hace 12 años, con grandes avances en materia económica y calidad de vida para los barranquilleros. Gracias, Ricardo. Barranquilleros, gracias por la comprensión y la paciencia. Estamos optimistas porque todo muestra que hemos pasado lo más difícil. Hoy empezamos otra etapa que significa nada más y nada menos que la reapertura de la vida económica de la ciudad y la recuperación del empleo y el fin de las angustias para muchas familias. Pero no podemos bajar la guardia, porque tenemos que evitar a toda costa que la reapertura haga subir indicadores de salud que tanto nos costaron bajar y que representan vidas humanas. Lo bajamos primero con una preparación médica que empezó hace muchos meses y en cuyo marco casi duplicamos nuestra capacidad hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos. Nos preparamos para que hubiera, cuando tocara, la suficiente oferta de personal médico, tanto en la red pública como en la red privada. Cuando tuviéramos que aguantar el pico más fuerte de la pandemia, habíamos preparado nuestro sistema. Pero también nos preparamos hace más de 45 días con nuestros ediles, concejales, con la Junta de Acción Comunal, con la sociedad civil, para decirle a la ciudadanía que debíamos mantener la guardia arriba durante el momento más crítico del ciclo epidemiológico. Pero este es el momento de mayor cuidado, porque hay que seguir consolidando la tendencia a la baja y espantar, por supuesto, cualquier amenaza de rebrote. El compromiso es con nuestra salud, con la salud de los nuestros y con la salud de la ciudad. Las reglas son las mismas: el uso del tapaboca, el distanciamiento físico y el lavado de manos permanente. Este virus no ha cesado y sigue ensañándose con nuestro bienestar. En su paso nos ha arrebatado a seres queridos que extrañamos profundamente. Otros siguen batallando con el cariño de su gente y el cuidado del personal médico. Esta lucha nos ha tocado a todos y todos debemos seguir. Y todos vamos a vencer. Cuando todo esto pase, la historia dirá que una ciudad entera se unió para defender la vida. Muchas gracias.